Hola gente, soy Gamer Torpe y aquí estamos en un nuevo vídeo de Thief Ladrón. Acabamos de llegar al sanatorio de Moira, creo que sí, mira, Moira Asylum. Siempre que leo Asylum, pienso en Gotham. Vamos a echar un vistacito por aquí. Esto, así ya. Me encanta cómo se agacha. Un espejo de mano, ¿cómo les dejaban tener espejos? ¡Qué peligro! ¡Sí! Otra plaquita coleccionable. Tengo el Batman... Arkham... Una buena pesca. No, Arkham City. Creo que es. A ver cuándo me lo paso. Que tengo demasiado la estantería. Creo que ya lo he dicho otras veces. Con el canal uno se da más... Parece que se da más cuenta del paso del tiempo. Fowina Moira. ¿Eso fue un cuervo o un grito? ¡Qué guapo! ¡Me encanta! Pero primero quiero verlo bien todo. Bueno, no parece que haya nada por aquí. Y como decía, la verdad que con el canal uno se da cuenta, se da más cuenta del paso del tiempo, porque ya no solo en la organización de las semanas, que ya saben que me gusta darle un día de la semana a cada juego, sino cuando digo, venga, voy a grabar este juego. Vale, parece que me esperaban. Ajá. Cuando voy a grabar un juego o cuando planeo hacer algo y veo que he tardado meses y meses en subirlo, que todavía no he grabado ciertas cosas, me doy más cuenta de lo rápido que pasa todo. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Acaba de parpadear! No deberías estar aquí. ¿Quién es el embrujado? ¿El manicomio o yo? ¿Por qué estabas aquí? Si Erin fue retenida aquí, el pabellón de las mujeres es un buen lugar por donde empezar. Encuentra la información sobre Erin. Registro de actividad sin visita. El paciente número 63 recibió la visita de Lord Abercrombie. La paciente recibió la visita de su patrono, sin vis. Cortado, manchado de sangre. Creo que me va a gustar mucho este capítulo. Espero que intenten meter sustitos. Eso parece una ventana, ¿no? Lo que se escucha de fondo. Espiar, ¿no? No hay nadie a quien espiar. Vale, por aquí no parece que haya nada oculto y secreto. Retrato de bolsillo. Ay, antes, en la época victoriana tenía una costumbre asquerosamente desagradable, que era la de, por ejemplo, cuando dos personas estaban viéndose con fines románticos, pues el tío, por ejemplo, le compraba... Pues el tío, por ejemplo, se cortaba un mechón de pelo y se lo daba a la chica. Y la chica lo metía en una especie de collar, en plan un escalpelo, de estos para guardar fotos, pero metían, pero para meter pelo. Y metía el mechón de pelo ahí y lo llevaba siempre bien puestito. Qué asco, ¿no? Llevar el pelo de, no sé, de otra persona. Estaría guapo que se viera alguna figura. Sí, mira, me ha parecido una costumbre bastante desagradable. Aunque en verdad en algunas películas también se ve eso, de darle un mechón de pelo a alguien. No entiendo para qué quiero el pelo de otro. Aunque bueno, en esa época con lo caras que eran las fotos. Y también, bueno, ya que estoy ya comento chorradas así varias. Leí que no suelen salir sonriendo las fotografías. Ay, maldita cosa rara. Porque, claro, las fotografías tardaban, no sé si era un minuto o más en tomarse. Y claro, no es lo mismo mantener una pose seria y quedarte así un minuto que sonreír y quedarte así un minuto con cara de loco. Paciente admitido. Paciente número 18 atendida. Mujer joven admitida por el estado y entregada bajo vigilancia. Condición entre leve y precaria. Numerosas abrasiones y huesos rotos. Llegó drogada e inconsciente. Órdenes para mantenerla en ese estado debido a su tendencia violenta cuando no está sedada. Trasladada al pabellón de mujeres. Aislamiento central para su tratamiento y observación. Enfermera Aubermil.
Yo creo que Erin sigue con vida. Y al final es la hermana de esto, ¿no? Porque no me terminó de quedar claro si le dijo lo de hermano en plan... que se tenía mucho cariño o algo. Yo creo que sí que era la hermana. No sé, me suena. Vale, vamos a mirar primero por aquí. Por que me da a mí la gana. Encanta, todo el mundo tenía plumas de la cara. Uy, esto... claro, la puerta. Creo que llevan al mismo sitio. O no, manicomio de Moira, pabellón de los hombres. Ya que estoy, lo reviso todo. Ah, me encanta porque no parece que haya nadie. Vale, ya se me gastó. Security guard. No puedo pasar. Por aquí sí, no, sí. Dios, bendita concentración. Oh, flecha con cuerda. Sí, lo sé. La paciente número 63 ha estado fugándose de su celda y creando problemas en el pabellón de los hombres. El hueco de la ventilación de las duchas parece ser su punto de huida y por tanto ha sido sellado y atornillado. La observación de la situación determinará si esta medida ha tenido éxito o no. Esta era la número 18. Yo creo que es Erin, ¿no? Pega los huesos rotos de la caída. La tendencia agresiva de la cosa rara que le afectó. No me extraña que los pacientes se escaparan si tenían todo lleno de tijeras. Oh, una taza de té. Me encanta el té. Ábrete. Tinterito. Lo que me sigue sorprendiendo es que este señor no haya pillado la tenebra. En la de sitios que se ha metido que son repugnantes. Ausencia. Auxley, he notado que últimamente has llegado tarde con bastante frecuencia. Sé que te cuesta soportar los turnos en recuperación, pero todos debemos poner de nuestra parte para asegurar el bienestar de nuestros pacientes más enfermos. También he notado que últimamente pareces tener dificultades para andar. Ve a que te mire el doctor Steedman. Necesitamos a todas nuestras enfermeras en plena forma mientras nuestro patrocinador está merodeando por aquí. Ajá. O sea, el... venga, dale con fuerza. ¿Cómo se llamaba? Vaso. Sí, Vaso. Vaso nos había dicho que aquí había habido un motín hace tiempo. Y desde entonces venían barcos pero nunca volvían. O sea, que aquí tiene que haber alguien. Y quedaban enfermos en la isla. Que por ahora no se vea nada. Mira, si ahí hay un armario para que yo me oculte, por algo será. Ah, preferiría que... a ver. ¿Y ese ruido? ¿Eso fue Garrett? A ver. ¿O fue alguien? Preferiría que esto fuera sin gente, en plan intentando asustarme solo. ¡Uy, mira cuántas cosas! Debería mirar hacia arriba a lo mejor. Oh, no parece que haya nada. Vaya. Claro, es que tengo que ir al pabellón de las mujeres, pero... tampoco... ahora que lo pienso, en el anterior capítulo dije algo así como que iba a intentar entrar y salir en un solo capítulo aquí. Vaya risa. O sea, me interesa la historia, pero tampoco voy a pasar absolutamente de todo. Además, necesito pasta. Ahora que sé dónde comprar más mejoras y más cosas. Vale, ahora sí. Ah, pensaba que había... mira, sí. Número de paciente 16... ay, oh, el 18, que es el que me interesa. Dios, no se ve nada. Mi paciente ideal. Si ha conseguido esa llave, envía a un ladrón a atrapar a un ladrón. ¿Este por qué no me lo deja leer? El archivista.
Se han colocado cierres dobles en las puertas del archivista, dado que están desapareciendo muchos suministros. No tengo ni idea de cómo los están sacando, pero sospecho que el guardia le ha estado ayudando. He movido este último de la M11 a la M2, así que ya serán vecinos. Así ya no serán vecinos. Con esto deberíamos librarnos de sus travesuras durante un tiempo, doctor Steedman. El que le tenía que revisar la pierna aquella. Ah, una jeringuilla. Pensaba que era un puñal. Por algún motivo. Dios, esto está demasiado oscuro. Me voy a perder. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Tengo que forzarla sí o sí. Ah. Venga, abre la puertita. Mira. Sala de vigilancia. ¿Qué pasa? ¿Que ese cuadro tiene algo? Ahí, las huellas de las manos. ¿Exactamente en qué se basa la concentración esta rara que tiene este hombre? Porque es como si tuviera una lámpara de esas que pueden ver el calor y tal. Yo escuché a alguien, ¿eh? No estoy loca. Escuché como un hombre. Pero te voy a ir primero aquí. Por si acaso me salga ahora alguien, me ataque. Y no pueda hacerlo. Me encanta el cuadro. ¡Hala! Me lo llevo. La represión de los civiles. Ah, espera. Vale, pensaba que era un mecanismo, pero no, era simplemente el cuadro. Y si no hubiera tenido la cuchilla, creo que no habría podido conseguirlo. No olvidemos, sin embargo, que el cuidar de los enfermos mentales tiene su precio. Debemos pagarlo con atenciones, paciencia y sangre, porque es de nuestra sangre de la que provienen esas pobres criaturas y es a nosotros que deben sus peculiares sentimientos. Tomemos por ejemplo el maestro de ladrones sigilosos, el cual tantos dicen ser en estos tiempos de aflicción. Es un hombre al que tienta en extremo lo que no le pertenece, un deseo descarriado de ver el mundo en un orden del cual no puede apartarse. Se llama cleptomanía. ¿Eso qué fue? Ah, se cayó esto. Yo prefiero que esto sea así, en plan intentando asustarme. Me gusta más. Me hace gracia porque normalmente en los juegos no me asustan las cosas preparadas para asustarme. Normalmente, ojo, a veces sí. Pero me suelen asustar más bien las cosas que no tienen, que no están para eso. Como por ejemplo en Resident Evil 2 recuerdo que el susto que me llevé fue cuando mi personaje se cayó del pin. De un techo en el que estaba, no, en un segundo piso que estaba. Se dio y eso fue lo que me sacó el susto. Vale, en esa ya había mirado. En esta no. A la saca. Me lo llevo. Aquí no parece que haya nada. Aquí tampoco. Forzar otra vez. Yo sigo pensando que con alguien me voy a encontrar. Venga, a ver si me puedo dar prisa y hacer lo que dije. Es que la serie me está quedando súper grande. Pero por todo el tiempo que pierdo. No, aquí no hay nada. Aquí tampoco. ¿Quién estaría aquí? Qué raro. ¿Por qué está la ventana con eso? Qué curioso. Otra pluma. Yo suelo escribir bastante con pluma, pero no con... O sea, tengo una de las... normales que tienen un tubito,
pero con la que más escribo es con una en la que tengo que mojar en la tinta. Mola mucho. Es complicado y queda más sucio porque no te queda todo lo que escribes igual. ¿Será aquí? No. Chan, chan, chan. Cuchara. Otra cuchara. Y esto es un coleccionable. No, esto era una llave rara. Así podré entrar en el pabellón femenino. Ah, que no podía entrar. Pues menos mal que tengo la manía siempre de mirarlo todo antes. ¿Esto es un cuchillo? No, no. Ah, mira. Alijo. Hoy he encontrado un alijo especial que ha debido dejar a alguien como yo. Pequeñas monedas de cobre, tan viejas como la ciudad, y un cuadro extraño. Pensamos igual, así que seguro que hay más. A veces oigo un ruido en las paredes, un clic que suena como mi corazón. Debo encontrarlo. Voy a encontrarlo pronto. Eso no será parte de la música, ¿no? Eso está ahí un señor, ¿no? Sí. Creo que sí. Oh, maldita sea. Bueno, vamos a leer esto primero. Ya vamos por el capítulo 5. He notado que últimamente has llegado... No. Esta. Prohibido deambular por los pasillos. Prohibido hacer ruido en las habitaciones. Cerradas hay que mantener las puertas. Algo me dice que eso es un bicho súper tocho caminando. ¿Y esto? Un ascensor, ¿no? Pero sin botones. ¡Ah, qué rabia! Yo que pensaba que esto iba a ser en plan relajadito. Mira, ya hay algo que no cogí. Otras tijeras. Me encanta que sea oscuro el juego, pero para grabar nunca me ha gustado grabar cosas muy oscuras. Se veía como con movimiento las paredes, ¿no? En plan con ondas. Aquí había un señor, ¿eh? Yo no estoy loca. Pero si había un tipo. ¿No puedo salir? Ah, sí. Ah, claro, que rueda. Mira, eso acaba de rodar. Eso acaba de rodar. Esa maldita puerta acaba de rodar. Que no, que no. Mira, mira, y eso está encendido. Apagar, apagar, apagar. Se están escuchando sonidos de cadena. Nuevo documento. Querida Elisa, ya sé lo que opinas de mí, pero eso no desacredita el trabajo que hago aquí. Con independencia de tus aprensiones personales, yo obtengo resultados. No se puede decir lo mismo de los cariñitos que se dan en los pabellones normales. ¿Cuántos pacientes has curado en el último mes y en el último año? Si tu trabajo de doctora te parece demasiado agobiante, quizás deberías pensar en otra profesión. Dicen que en la casa de las flores buscan gente, doctor Huntfield. Huntfield. Quería que se metiera fulana. Pues toma alternativa. Alguien ha encendido las luces y ha dejado esa nota ahí. ¿Y si en el motín no participaron solo los enfermos, sino también el personal? ¡Uy, qué guay! Va a bajar las escaleras en plan película de terror. Ah, no. Es el hueco del ascensor. Oh, mira.
Vale, eso es comida. Por comida no voy a buscarme la vida para llegar hasta ahí. No, están, tiene barrotes, es verdad. Por ahí no podré salir. Vale, vamos a mirar primero por aquí. Sigo mosca. Porque yo juraría haber visto un señor. Serán hijos de fruta. Qué malo. Eso estaba solo para hacer ruido. Bueno, tengo mi super cachiporra que ahora hace más daño. Más comida. Vale, vamos a ver esto primero por si acaso pasa algo. Estos cierres son como los del varón. ¿Qué habrá en este manicomio que sea tan importante para él? He puesto la llave del pabellón de mujeres en mi escritorio, en el pabellón de hombres. El bailarín fue visto escabulléndose para robarla y atormentar al lingüista. Si la necesitáis, que no deberíais, venid a verme cuando esté de servicio. Pero... claro, es que se supone que yo tendría que haber venido aquí primero en vez de irme al pabellón de los hombres. Qué llave más rara. Recuerdo que cuando la vi por primera vez pensaba que era la Torre de Londres. Puedo cerrar esto, ¿no? Vale. No parece que haya nada. Me está gustando el tono siniestro que tiene este sitio. Lo que me pregunto es si tendrá jefes este juego. Bueno, yo supongo que al final tendré que matar al varón. Pero no tiene pinta de ser el típico juego con bosses, ¿no? Mira, 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 hay manchas de sangre que llevan hasta ahí. Aquí se va a montar algo. Yo sigo esperando a que pase algo chungo. Y el sigilo no creo que me salve. Banda de escandalosos. ¿Eso que se oye en la sangre? Puede que haya algún informe médico o algo similar que me diga algo más. Encuentra información sobre Erin. Busca los registros del manicomio. Uy, mira, estoy... ah, no, pensaba que estaba dejando huellitas. Voy a tardar la vida en salir de aquí. Mira, es un señor. O una señora. No veo ni papá. Mira, qué cristales están bien puestitos. Sangre. No, tengo que entrar por el otro lado. Me viene bien porque por ahí no puedo por los cristales. Hombre, yo Erin no creo que siga aquí. No sé si ir a matar a la otra señora. Bueno, matarla no, que yo no quiero matar a nadie. Noquearla, amablemente. Porque no sé si se quedará ahí parada como está o si hará algo. Tenga un cuidado. ¡Ataca algo por detrás! Copita bonita. Bueno, tacita de té bonita. Tengo que entrar ahí dentro. ¿Y cómo se supone que lo haga? Espérate, ¿por los conductos de ventilación? Algo tengo que hacer con los conductos esos. ¡Ah! No! ¡El Gollum de la otra vez! ¿Dónde está? Ese bicho salió en las ruinas en las que estuvimos con lo de los libros. ¡Hola, qué guapo! A ver, es que el rollo de la piedra y lo que le pasó en el ojo y a la otra, eso no es normal, ¿vale? Yo no creo que este señor esté loco. Yo creo que aquella de verdad está contactando con él. Mejor la tenebra la crearon el varón y alguien más.
no sé, con rollos de magia o algo así, que tampoco tengo claro quiénes eran los señores aquellos. Vale, vamos a forzar esto y ver si puedo noquear a la tipa que está mirando a la nada. Lo que me pregunto es si vas a estar esperándome en el muelle o tendré que volver a nado. E informes médicos aquí no creo que haya. Bueno, mira, una nota. A ver si me va a cerrar la boca. La enfermera de Huntfield. Zurlow. El doctor Huntfield parece haber caído con un achaque de espalda fulminante. Tiene problemas para mantenerse en pie y realizar sus operaciones. Me ha pedido que lo examine, pero me temo que no ha podido encontrar nada raro. Obviamente me ha dicho que yo era un fiasco y se ha ido dando zapatazos enojado, por lo que me he olvidado de mencionarle que se está quedando calvo por la nuca o que la pierna izquierda se le está torciendo a medida que camina. Puedo sugerirle que se aplique sus propias técnicas de electroterapia. Seguro que sus pacientes estarían más que contentos de aplicarles ellos mismos el tratamiento. Este doctor se ve que era un asco de persona. Me pregunto si seguirá por aquí. Vale. Miércoles de ceniza. ¿Eh? ¿Ahí no había una señora? Uy, qué raro. Ahí había alguien que yo no estoy loca. Lecciones. Para recuperar la salud mental, repetir las cosas es un bálsamo para las mentes afligidas. La tranquilidad facilita la curación. El ruido es enemigo del bienestar. La obediencia es la primera señal de recuperación. Porque nunca pueden salir un sanatorio en un juego o algo que sea de gente buena, normal. A ver, aquí había una señora. Que no estoy loca. Había una tipa aquí mismito. Bueno, me quieren volver loca. ¡Ah! Erin, aquí es donde estaba. La habitación que vi. Esa flor. Ahí es donde tengo que poner el cacharrito que pillé. Pero ¿y cómo se supone que entre? Sí, ahí, lo sé, pero ¿alguna pista de la entrada? Oh, maldita sea. No tengo ni idea. La melancolía es el síntoma del que más informan los cuidadores en la actualidad y para el cual hay un remedio tan sencillo como eficaz. Requiere de la aplicación de un calor extremo en las zonas del cuerpo que, al tacto, puedan dar la sensación de ser húmedas y pegajosas. En cuanto a las zonas más secas de la piel, donde uno puede encontrar un vigor impropio de la carne mortal, la repetida inmersión del paciente en un recipiente que contenga agua fría, cuanto menos, a 8 grados por encima del punto de congelación, puede arrancar de esa parte del cuerpo la obstinación que aflige a su dueño. Ajá. Bueno, uno se queja, pero la verdad que hay una de leyendas, entre comillas, hoy en día sobre el tema de los geriátricos, que se amarran a los ancianos a la cama, que si les pegan, y vete tú a saber. Quiero decir que esto lo miras y es en plan, oh, qué locura, qué absurdo, pero nunca se sabe. Y ahí hay algo. Una jeringuilla. Me tiene súper mosqueada. Oh, guay. Bueno, guay. Mira, 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 mira. Sabía yo que la había visto. Pero no parece alguien que me busque para matarme, sino está más bien en plan alicaída. Bueno, es una enferma. ¡Ostras! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué exactamente acaba de pasar? ¡Qué locura! Yo que pensaba que esto iba a ser un simple juego de ladrones.
Me está gustando mucho el rollo. Me gustaría también tener concentración. Igual debería gastar alguna amapola en esta caña. Igual, igual. ¡Ey! ¡No puedo salir ahora! A ver, voy a tener que comerme una amapola porque es que no veo nada. Hola. ¿Cómo salgo? Anda. Por ahí. En serio, si no es por las amapolas, no veo nada. Sí, yo prefiero... Uy. Entrar por aquí. Iluminado para mi gusto. Más agresiones. Todos los pacientes están mostrando una agresividad creciente últimamente. El año pasado tuvimos incidentes similares cuando la paciente 18 estaba en aislamiento central, pero cesaron cuando la llevamos al reformatorio. Aún así, los comportamientos que se están dando ahora muestran similitudes preocupantes. La paciente 82 ha llegado a gruñirme cuando le he llevado la comida esta mañana. No debería permitirse que una niña hiciera esos ruidos. No... Lo único que podemos hacer es seguir prestándoles las atenciones que necesitan. Yo no seré responsable de enviar más pacientes al matadero de Huntfield. Enfermera Aubermill. Bueno, el doctor Frankenstein. Nota sobre paciente. 83 RN a 842. La paciente 79 experimenta delirios crecientes de demonios por los rincones. Se recomienda terapia cognitiva con el doctor Steedman para calmarla. 12.3 RN a 842. Se ha vuelto a encontrar al paciente abriendo agujeros en las paredes. Se lo amonesta y se le traslada a 7M. Para evitar reincidencias, se recomienda no suministrarle tenedores ni cuchillos durante las comidas. 18.3 RN a 842. Se traslada al paciente 49 de 3M a 4M. La falta de cadencia del ruido estaba perturbando al paciente 16 y haciéndole gritar a intervalos regulares. La paciente 78 sigue insistiendo en que su presencia es accidental y que está cuerda. Se recomienda lobotomizarla si persiste en su delirio. O sea, por decir que está cuerda. El paciente 45 es la prueba de que el procedimiento es un éxito enorme. El doctor Huntfield sigue delirando y creyéndose que tiene jurisdicción en todo el manicomio. Se recomienda que se quite la nariz del ombligo y deje de sugerir lobotomías en el registro diario de la oficina. Señor. Chan, 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 chan. ¿Esto qué es? Ah, es como el cuadro de El niño de la espina, creo que se llamaba así. Que es de un niño quitándose una espina del pie. Un cuadro, no, una estatua. Una escultura. La tetera también. Me cabe en los bolsillos perfectísimamente. El tintero, todo. A este tipo lo agarran por los pies y empiezan a sacudirlo y sale de todo. Podría haberles dicho que eras problemática. ¿Pero qué has hecho? Muéstramelo. Ve al ala del centro de tratamientos. Pero primero vamos a ver el documento. Pues no sé cuál cogí. ¿Transferencia de paciente? Sí. Me temo que debo confirmar la pregunta. Así es, la paciente número 18 va a someterse al procedimiento en la habitación 3F. Creía que esa puerta de los horrores se había cerrado hace muchos años. La paciente ha sido clasificada para experimentación selecta por órdenes del mismísimo barón Nordcrest. Esta es la última vez que firmo para que un paciente vaya a ese lugar. Necesitan médicos, no carniceros. Huntfield se encargará de ella en todos los aspectos. Me da pena la chica, Thurlow. Ojalá encuentre la paz en algún rincón de su locura. Enfermera Aubermill. ¿Qué demonios es el tipo que me acaba de tirar fuego? En serio. ¿O era la señora que estaba ahí asomada? Ay, ya no me entero de nada. Ay, mira qué guay. Esto es una indicación de lo que me van a hacer. Una amenaza discreta. Me van a partir las piernas o similar. Ah, vale, pensaba que era la florecita donde tenía que poner. Yo no creo que sea una amapola lo del cuarto de aquella. Historia 3. Y aún así el manicomio de Moira
no está exento de problemas. Batido por el trajín de los vientos costeros, tiene una atmósfera melancólica y acosada que no es común a los edificios ubicados en la ciudad. Ni quiere corrientes de aire ni otros aditamientos. El personal que lo atiende es cortés y jovial, pese a las condiciones en las que se encuentran, por lo que son dignos de elogio. No obstante, lo más asombroso es el suelo fértil de la isla del psiquiátrico, en el que se han sembrado flores silvestres que ya no son habituales en los entornos más civilizados a los que nos hemos acostumbrado. Estaba pensando si el rollo de las flores habría empezado aquí o algo, pero... el prostíbulo se supone que era de cuando Erin era más joven, ¿no? Y esto ya de cuando la encontraron luego de caerse. Desciende hasta la zona de tratamiento. Ah, mira dónde se fue Gollum. Ah, que tenía esto puesto. Parezco tonta. Continuar desde aquí implica aceptar un contrato de confidencialidad. Las técnicas experimentales siguen siendo propiedad de sus respectivos creadores. Todo el que se descubra copiando el uso de estas técnicas será considerado culpable de traición según la ley de la medicina. Pues bueno, gente, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. No, al final no entré y salí en un solo episodio. Me está gustando mucho el sitio este, se ve súper tenebroso y tétrico. Lo que me pone nerviosa es que esta gente está y no está, pero bueno. Así que nada, espero que el vídeo les haya gustado o por lo menos que no les haya aburrido demasiado. Y ya saben, como siempre, comenten lo que les gusta, lo que no, que tienen mucho que comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno.